Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la ley creadora de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Nicaragua. Se encargará de administrar la plataforma tecnológica donde se concentrarán las gestiones de solicitudes de permisos preaduanales de importación y otros documentos requeridos para la exportación o importación. El CETREX ha desempeñado un papel muy importante al servicio del exportador nicaragüense, coadyuvando a la comercialización de diferentes productos, lo cual ha incidido de manera positiva en el crecimiento de las exportaciones hacia el exterior. Hasta la fecha, el CETREX está integrado por 4 instituciones que brindan servicios relacionados a la tramitología de permisos, certificaciones y demás documentos de exportación. A diciembre del 2022, las exportaciones alcanzaron un récord histórico, rebasando la meta estimada para este año, a pesar de las afectaciones ocasionadas por varios factores, como la crisis sanitaria del COVID-19, la cual sigue ralentizando la economía a nivel mundial por las fuertes medidas restrictivas que se han retomado en los países industrializados para evitar la propagación del virus, y la crisis sociopolítica entre Rusia y Ucrania, unido a la alza de los precios de insumos y fertilizantes, lo que ha desencadenado una galopante inflación en países y regiones a nivel mundial. Al cierre del año 2022, las exportaciones registraron un incremento acumulado de 3.940.77 millones, lo que significa un 9.8% de crecimiento interanual respecto al mismo periodo del año 2021. La creación de la ventanilla, los trámites aduaneros se reducirán de 7 días a 1 o 2 días. Se van a concentrar ya no solamente los trámites de exportación que actualmente realiza exitosamente nuestra hermana y hermanos de CETREC, sino que ahora se le adicionan todos los trámites de importación y los trámites portuarios. Y en vez de que a esta ventanilla única donde actualmente concurren a través del CETREC 4 instituciones, hoy van a concurrir al menos 11 instituciones que están vinculadas con las importaciones, las exportaciones y la temática portuaria de nuestro país, los trámites portuarios de nuestro país. Noticias 12, Darlene Téllez.